gracias a toda la fiel hinchada de Liga TV, pero sobre todo a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. Bienvenidos a su programa Desde Casa a la Cancha Voy. Como siempre es un honor y un placer estar frente a ustedes en esta pantalla para compartir muchos momentos amenos y divertidos. Hoy en Desde Casa a la Cancha Voy vamos a conocer un poco más allá del jugador y su faceta futbolística y varios datos también curiosos, importantes de nuestro invitado. Además, que viviremos todas las emociones del partido de Liga Deportiva Universitaria frente a Muxugruna junto a la familia Pino. Y así también viviremos y sabremos cómo reaccionaron a esta clasificación de los Albos a la final de la Liga Pro 2020. Ahora sí, ya sin más preámbulos, sin darle tantas vueltas al asunto, vamos a presentar al invitado de esta noche. Se trata de un elemento muy fuerte y muy importante en el medio campo de Liga Deportiva Universitaria, un argentino que se sumó al equipo en julio de este año 2020, proveniente del Arsenal de Sarandí y que actualmente es parte fundamental del esquema del profe Repeto. Con ustedes, Ezequiel Piovi. Hola, Mabe. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en nuestra pantalla de A la Cancha Voy. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Y bien, bien, todo bien, contento. Para hablar, charlar un rato. Para charlar un rato. Vamos a dar inicio a este primer segmento en el cual hablaremos de todo un poco. ¿Estás listo para comenzar? Sí, sí. Entonces, con ustedes, charla técnica. Ezequiel, queremos saber primeramente, ¿cuántos años tienes y en qué ciudad naciste? Tengo 28 y nací en Morón, Buenos Aires. Ezequiel, y si tú no fueses argentino, ¿de qué nacionalidad te gustaría haber sido y por qué? Argentino. No hay de otra. No, no, o sea, estoy contento con mi nacionalidad, pero creo que español porque tengo mucha familia en España. Interesante, Ezequiel. ¿Qué es lo que más recuerdas tú de tu infancia? Lo que más recuerdo de mi infancia... Y yo solía jugar mucho a la pelota con mi hermano ahí en el patio de la casa de mi abuela, con mi hermano, con mis primos, y tenemos muchos recuerdos ahí de jugar entre nosotros y demás. ¿Y cómo era Ezequiel para los estudios? ¿Su materia favorita y por ahí la que más odiaba? No, bien, bien, para los estudios bien, la verdad que siempre me fue bien. La materia favorita... Educación física. La de todos, creo. Y sí. Y después la que más odiaba... inglés. Inglés siempre me costó. Claro que sí. Así como dato a mí también. Hasta en la universidad. Ezequiel, ¿tienes algún sueño aún por cumplir? Sí, obviamente, a ver, jugar en un equipo grande del fútbol argentino es algo que me quedó pendiente. Pero se va a cumplir en algún momento, ¿verdad? Y esperemos que sí. Queremos conocer un poco más sobre tu debut. ¿Algún detalle que tú recuerdes del día de tu debut como jugador profesional? Y, a ver, a mí como jugador profesional me tocó una experiencia rara porque me tocó debutar en Italia, yo era muy chico y la verdad estaba allá solo, sin la familia, estaba con un compañero nomás y fue medio extraño, pero nada, el recuerdo que más me queda es cuando debuté acá en el fútbol argentino como profesional, que nada, fue algo lindo porque estaba mi familia, mis amigos y demás. ¡Qué chévere! Ezequiel, ¿y qué profesión es la que te gustaría haber ejercido aparte del fútbol?
Y yo estudié kinesiología, estudié 5 años, me faltaba este último año para recibirme. En realidad lo que me faltaba era hacer las prácticas en los hospitales y con el tema este de la pandemia se me complicó este año, así que quedará pendiente. Muy pronto, pero lo veremos graduado entonces. No sé cuándo, pero en algún momento Pero lo calculo que veremos. sí. Ezequiel, ¿qué trabajo es el que menos te gustaría haber ejercido? Ay, no, no lo pensé nunca. Por ahí, ¿qué puede ser? Como, por ejemplo, profesor, piloto. Sí, no, eso no, no, no sé, me imaginaría nunca hacerlo. Mis padres son los dos docentes, pero no, no, no creo Requiere de mucha paciencia. sí, demasiado. Qué chévere, Ezequiel. ¿Y cuál es el miedo más grande que tiene Ezequiel Piove? No, no sé si tengo un miedo así grande. No, no se me ocurre ninguno en este momento. ¿Y algún animal? ¿Algún, no sé, por ahí a un ratón, a una No, no, no. araña, ¿no? No le tienes miedo a nada, ningún animal. La serpiente, la serpiente, la serpiente le tengo un poquito. ¿Cuál es tu estado de ánimo más común? Feliz, feliz. Siempre feliz, entonces. Y cuando uno se dedica y hace lo que le gusta, no hay nada más que agradecer, ¿no? Que vivir de lo que a uno le gusta. Así es, exactamente, Ezequiel. ¿Qué apodo o sobrenombre tienes? Y cuéntame también, ¿quién te lo puso? Keki, me dicen Keki, me lo puso mi primo cuando, bueno, cuando éramos chicos. Que en vez de decirme Ezequiel, me decía Ekequiel y me fue abreviándolo de a poco y terminó quedando en Keki. Qué bonito. Claro, yo escuché de hecho y vi también en tu Instagram ese apodo, pero no sabía quién te lo puso. Qué chévere historia. Sí, Ezequiel, el primo. ¿y cuál es tu postre favorito? El queso y dulce. Acá no se come, pero es algo que se come allá en Argentina. De hecho, el otro día en el supermercado encontré el dulce de batata y me puse muy contento. Pensé que no estaba. Ah, ya. Entonces tomaré en cuenta, ya te voy a contar por qué. Más adelante sabrás por qué. Ezequiel, si tuvieras tú la oportunidad, la posibilidad de comprar cualquier cosa en este preciso instante, ¿qué sería? Y ahora algo para cenar, porque se está acercando la hora de la cena y viene el hambre. ¿Cómo qué, por ejemplo? Un asadito. Y ojalá un asadito, ojalá sí un asadito. Bueno, ¿qué momento de tu vida tú quisieras repetirlo y por qué? Ay, qué pregunta. Creo que el día que me tocó debutar con Arsenal en primera división, porque nada, me costó mucho, pasé por todo el ascenso del fútbol argentino y nada, siempre mi sueño fue jugar en la primera división del fútbol argentino y cuando llegó ese momento es como que sentí que había realizado lo que siempre busqué. Te lo llevas para siempre, entonces. Totalmente. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Buenos Aires. ¿Qué jugador? Esta pregunta quiero que me la respondas precisa. ¿Qué jugador de liga te gustaría ser por un día? ¿Y por qué? Imagínate, por cualquier cualidad, por lo que tú desees, ¿quién podría ser? No me lo puse a pensar nunca, che. Me mataste. ¿Algún nombre por ahí? Yo que sé, Gaba, Choclo, Lucas. Gaba, primero por la experiencia de ser arquero, ¿no? Nunca tuve
esa posibilidad, capaz que por este lado. Claro que sí. ¿Qué superpoder tú tendrías y por qué escogerías? Y creo que el de teletransportación. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Para irte a Argentina directo. Para estar cerca de mi familia, de mis amigos. Para ahorrarme el tránsito. Claro. Claro que sí. Ezequiel, una fortaleza y una debilidad que tengas. Fortaleza. Creo que la perseverancia. Y debilidad. Bueno, ahora que estoy lejos, creo que es la familia, los amigos, los afectos que uno deja. Claro que sí, Ezequiel, te comprendo perfectamente. Pero ahora yo quiero que leamos un poquito de los saludos de nuestros hinchas que están sintonizándonos aquí por la señal de Liga TV. Por acá Ricardo Flores nos dice, sos un crack, Piovi. Dario Gómez dice, este año quedamos campeones. Petizo Alberto dice, me encanta esta parte del programa, conocer más a los guerreros de Alpes. Davis Cofre nos dice, saludos, crack. Alexander Rivas dice, un saludo para toda la familia, la gente de Orellana. Por acá nos dicen, buenas noches, por acá mañana se gana Ecuador, mire también. Pitbull Piovi nos dicen por acá también, saludos, Keki. Nos dice Ricardo Apo Flores. ¿Qué tal? La hinchada está muy contenta contigo, Ezequiel. Estábamos conversando un poquito antes de la transmisión. ¿Qué opinas tú sobre todo eso? Sí, no, la verdad que muy agradecido por lo que me muestran. Y lamentando también que no tuve la posibilidad de jugar con la gente en la cancha, ¿no? Que es lo que a uno le gusta, sentir el apoyo de la hinchada. Pero bueno, obviamente agradecido porque desde que llegué siempre me demostraron cariño, así que siempre contento por ese lado. Crack Piovi, entonces. En Ezequiel, yo te tengo preguntas, pero así un poquito rápidas. ¿Comer Dale. O dormir? ¿Cómo de nuevo? ¿Comer o dormir? Comer. ¿Calor o frío? Calor. ¿Sal o dulce? Sal. ¿Parque de diversiones o shopping? Parque de diversiones. ¿Lomo o costilla? Costilla. ¿Cuatrillizos o no tener hijos? Cuatrillizos. ¿Póker o blackjack? Póker. ¿Reggaetón o cumbia? Cumbia. ¿Rubias o morochas? Morochas. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿PES o FIFA? FIFA. ¿Cantar o bailar? Ninguna de las dos. ¿Por qué? Alguno tiene que escoger. Me malo para las dos. No creo. Bueno, así vamos a dar por finalizado este segmento, pero vamos a pasar a uno que te va a gustar bastante porque tenemos varias sorpresas que la producción ha preparado para ti. A continuación vamos con nuestro siguiente segmento. Continuamos con Desde Casa a la Cancha Voy. Vamos a dar inicio al segmento Mi Viejo Amigo, que como ya te comentaba, tendremos varias sorpresas y retos también. Así que, ¿estás listo para comenzar? Vamos. Bueno, vamos a conocer algo que producción ha preparado para ti. A continuación, por favor, producción, póngale el video. Te amo, Keki. Amo. Hola, Keki. Acá, invitados de A la Cancha Voy,
sabemos que estás en el programa y nosotros felices de poder participar dándote este saludito. Te extrañamos, pero sabemos que estás tras tu sueño y dejando todo como siempre. Te lo mereces, hijo. Vamos por más. Y bueno, nos pidieron compartir una anécdota, y la anécdota que llevo en el corazón, y estimo que vos también, es cuando fuimos a representar a Argentina y al colegio a Francia. Así que bueno, te deseamos la mejor de la suerte ahí en Liga de Quito. Te amamos. Te amamos. Chao. Tuvimos un poquito de problemas en cuanto al audio del video producción. Si podemos ponerle otra vez, por favor. Ya lo están solucionando. Pero ya viste de quién se trataba. No se vale, no se vale. Era una sorpresa con el audio y todo. Pero ya vas a escuchar lo que nos dicen. Eso aún es tan incógnito. Sí, ya vi. ¿Te imaginas más o menos qué te puedan decir? No, la verdad que no me imagino qué me puedan decir. Vamos a ver, creo que producción ya está listo. Sí, ya, vamos otra vez con el video, por favor, Play Producción. Te amo, Keki. Hola, Keki. Acá, invitados de A la Cancha Voy. Sabemos que estás en el programa y nosotros felices de poder participar dándote este saludito. Te extrañamos, pero sabemos que estás tras tu sueño y dejando todo como siempre. Te lo mereces, hijo. Vamos por más. Y bueno, nos pidieron compartir una anécdota, y la anécdota que llevo en el corazón, y estimo que vos también, es cuando fuimos a representar a Argentina y al colegio a Francia. Así que bueno, te deseamos la mejor de la suerte ahí en Liga de Quito. Te amamos. Te amamos. Chao. ¿Qué tal, Ezequiel? No, bien. También es extraña. Pero bueno, en cuanto a la anécdota que contó mi papá, tuvimos la posibilidad de... Mi papá, como te dije antes, es docente, profesor de educación física, uh-huh. Y tuvimos la posibilidad de jugar un campeonato con el colegio, el cual yo iba representando al colegio. Salimos campeones, digamos, de todo lo que es Argentina, y dentro de ese campeonato nos tocó viajar a Francia representando a Argentina con el colegio. Él como técnico, yo era jugador dentro del equipo, y nada, hicimos tipo un mundial de colegios y nos tocó viajar a representar a Argentina a Francia. La verdad que una experiencia muy, muy linda. ¡Qué chévere! ¿Y cómo fue el apoyo de tus padres en toda tu vida y en tu carrera? Ezequiel, cuéntanos un poquito sobre eso. No, bien, la verdad que siempre le voy a estar agradecido, porque yo iba al colegio, del colegio salía, me pasaban a buscar, me llevaban al club, me esperaban, volvía. Estuvieron siempre atrás mío y, bueno, de mi hermano también, para que los dos podamos tanto estudiar como hacer lo que nos gustaba, que era jugar al fútbol, así que siempre, siempre voy a estar agradecido por eso. Claro que sí. Yo en el video vi a una personita especial ahí. Cuéntanos un poquito sobre ella. Aparte, súper linda, súper tierna, Ezequiel. Cuéntanos quién es. Bueno, Francisca es la hija de Gonza, mi hermano, y Caro, mi cuñada, que les mando un beso grande. Y nada, soy tío por primera vez por ella y es mi ahijada. Y nada, es el día de hoy a la personita que más extraño. Oh, cómo no, pero bueno, ahorita yo te dejo la pantalla libre para que tú les mandes un saludo a tus papás y también a tu sobrina. Por favor, lo que tú quieras, si quieres. Bueno, viejo, Caro, agradecerles por bancarme, por apoyarme siempre en este sueño, que gracias a Dios lo comparto con mi hermano también. Y nada, que los extraño y los amo mucho. Ezequiel, pero ahora yo tengo otra sorpresa.
quiero que producción vaya directo al grano y nos muestre el video en este instante para que sepas de quién se trata. Por favor, producción, póngale el video. Bueno, amor, sé que estás en el programa La Cancha hoy. Te quería decir que te amo, que vos más que nadie te mereces este presente que estás viviendo, que vos sabes todo lo que luchaste para estar acá. Así que te felicito y te amo con todo mi corazón. Y bueno, quería contar una anécdota cortita, va dos. Una en Estados Unidos, estamos haciendo la fila para entrar al juego de Avatar y a vos te dio sed, amor. Y la otra es lo que me pasaba a mí cuando salíamos las primeras veces con los zapatos. Te amo y te felicito. ¿Lo escuchaste bien o le repetimos? No, escuché la parte de las anécdotas, la escuché, no escuché muy bien al principio. Pero bueno, mi fiel compañera. Cuéntanos un poquito sobre esta anécdota en la fila, en el juego de Avatar, que te dio sed, dice tu novia. Y estábamos haciendo la fila de ese juego, encima fueron como 2 horas de fila que hicimos. Y habíamos comprado una botella nueva en el supermercado que la habíamos llenado de spray. Y nada, en un momento me agarran ganas de tomar y cuando aprieto el botón salió disparado el chorro de spray y mojé a unas chicas que estaban adelante, las empapé, pobres. Aparte, frío, ni bien fue a la mañana temprano, no, me quería morir, no sabía dónde meterme. ¿Y Maca qué te dijo? No, al principio nos preocupamos, pero después las chicas adelante se empezaron a reír y medio como que, bueno, pasó. Y después nos quedamos riendo todo el día de eso, porque las bañé, pobre las chicas, las bañé. ¡Qué gran anécdota! Pero también nos contó algo, ¿qué pasaba con los zapatos de Maca cuando salían por primera vez? Y creo que fueron las, no sé si fueron dos o las tres primeras veces que salimos, rompió las 2 veces los zapatos. O sea, salíamos, íbamos a comer, cuando estábamos volviendo, se tropezaba o se doblaba el pie y rompió los zapatos. Los 2 primeros zapatos los rompió. Pero se ve que ustedes se quieren muchísimo y precisamente por eso quiero preguntarte, ¿cómo fue su historia de amor? ¿Cómo empezó tu historia con Maca? Y nos conocemos hace mucho tiempo porque tenemos amigos en común, pero hará 5 años que empezamos a salir, digamos. No, fue que empezamos a hablar, nos cruzamos un día en un restaurante que íbamos siempre y nada, y nos pusimos a charlar y después quedamos hablando por teléfono y salimos un día a tomar algo y ahí empezamos a salir. Pero como te digo, nos conocemos hace mucho tiempo. Oh, pero yo siempre les pregunto a mis invitados esto, ¿quién conquistó a quién? Y yo a ella, porque estaba complicado. Claro que sí, qué chévere. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Maca, Ezequiel? La paciencia, el cariño que me tiene, que siempre y que siempre me acompaña, ¿no? En todas mis decisiones, por eso hoy estamos acá compartiendo esto, que si bien es un sueño mío, ella está a mi lado acompañándome. Así vemos, sabemos que Maca es un apoyo fundamental para ti, por eso también te doy la apertura para que le mandes un mensaje por aquí, por la pantalla de Liga TV. Bueno, amor, estás acá al lado mío, pero te lo digo por acá también, sabes lo importante que sos para mí, lo mucho que significa que estés acá acompañándome en este sueño. Te amo con todo mi corazón y nada, espero que continuemos de bien como venimos. Qué lindo, Ezequiel. Eso es súper importante, pienso yo, para una persona, el apoyo fundamental, ya sea de su pareja o de su familia. Y por eso te tenemos la última sorpresa. Por favor, producción, nuevamente póngale play.
Hola Keiko, sabiendo que estás en el programa de A la Cancha Hoy, quería recordarte que le cuentes a la gente esos momentos tan lindos que pasamos cuando éramos chicos, jugando a la Play, o que no me dejaba jugar a la Play y me armabas los equipos para perder, me hacías renegar. Entonces quería que les cuentes y compartas estas anécdotas tan lindas que vivimos. Y sabes que estoy siempre presente, acompañándote en cada desafío, cada sueño que querés tomar. Te quiero mucho y te mando un beso muy grande. ¿Qué tal? Esa sorpresa, Ezequiel. Cuéntanos esta anécdota cuando jugaban Play de niños. Prácticamente no lo dejaba jugar, o sea, me gustaba jugar a mí solo y... A Gonza no era mucho, nunca fue mucho de jugar a la Play, de los videojuegos, pero cuando le agarraban ganas venía y yo siempre estaba jugando y me pedía jugar y capaz que yo lo armaba mal el equipo para que pierda y se vaya rápido, me iba jugando a mí. Pero... Suele pasar. Pero nada, me claro que sí. ¿Quién es mayor? Yo soy 2 años más grande. Ah, con razón, entonces le armaba el equipo. Sí. Me gustaba compartir la Play. Claro, suele pasar entre los hermanos, no te preocupes. Ezequiel, quiero preguntarte cómo es la relación que tienes tú con tu hermano. Sabemos que él también es futbolista, ¿verdad? Sí. No, bueno, como te dije, a ver, todos mis recuerdos son jugando al fútbol con él de chiquito, bueno, estos pequeños que compartíamos con la Play. La verdad que tengo, aparte de mi hermano, mi mejor amigo. Y nada, tengo una relación especial. ¿Y cómo eran esos partidos? Porque sabemos que los dos son muy fuertes dentro de la cancha. Y no, nos divertíamos, nos cagábamos un poco a patadas. Porque los dos somos de pegar. Pero bien. Por lo general se terminaba calentando el Pokémon calentón que yo. Ahora sí, igualmente puedes mandarle un saludo aquí por la señal de Liga TV para tu hermano Gonzalo, que sabemos que actualmente juega en Colón, ¿verdad? Correcto. Sí, está en Colón ahora. Dígale lo que usted desee, por favor. Bueno, Gonza, como lo dije hace un ratito, me adelanté. Nada, sabes que compartimos el mismo sueño, que vivimos la misma pasión. Que siempre me vas a tener como sé que te tengo y nada, que te amo y me encanta la familia que estás formando. Qué chévere, Ezequiel. Pero ahora, después de estas gratas sorpresas para ti que preparamos porque queríamos llegar a tu corazoncito, ahora te tenemos una apuesta, un reto. Se llama Apuesta el Postre porque producción siempre se toma el trabajo de investigar varios detalles y en esta ocasión lograron saber los gustos favoritos de Maca. Entonces vamos a ver qué tanto la conoces. Si tú logras acertar 5 de las 7 preguntas que te vamos a hacer, te debemos tu postre favorito. Pero si nosotros ganamos, en el caso de que tú no aciertes las 5 veces, tú nos puedes pagar lo que desees, ya sea, por ejemplo, una comida, un postre o algún premio para la hinchada que nos sintoniza siempre por Liga TV. ¿Te parece? Dale, vamos. Ya está. Es un montón 5. ¿Mande? Es un montón 5 de 7. yo creo que es cierto. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y es que, ¿cuál es la estación favorita de Maca? ¿Primavera, otoño o invierno? Primavera. ¿Segurísimo? No estoy muy seguro, pero... ¿Por ahí puede dudar? Ahí me marcaron otoño allá abajo. Sí, claro que sí. Es otoño, vamos, en esta no acertaste, Ezequiel, pero veamos la próxima, ¿te parece? ¿Estás listo? Dale, nuevamente. Está complicado.
complicado, pero tú eres el novio. De ley, debes saber. Vamos a ver. ¿Cuál es la comida favorita de Maca? ¿El asado, la milanesa con papas fritas o la pasta? La pasta. Última palabra. Sí. Seguro, segurísimo. 100%. No va a cambiar de opinión. No. Pues sí, efectivamente es la pasta. Vamos, una de cinco que tiene que acertar. Vamos a ir contando aquí. Vamos con la tercera pregunta de Ezequiel. Y es, ¿qué le da miedo a Maca? ¿Las cucarachas, las arañas o la oscuridad? A cucarachas. ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Lo afirma? Sí. ¿Confirmado? Vamos a ver. Pues sí, efectivamente son las cucarachas. Vamos, 2 de 5, ¿ya ven? Sí se puede. Si quieres. Vamos que sí podemos. La cuarta pregunta es, ¿el lugar favorito de Maca? ¿La costa argentina? Club Citas, que es un club social deportivo en Argentina para las personas que nos están sintonizando. Y la tercera opción es Disney World. Disney. ¿Confirma? ¿Seguro? Confirmo. ¿Segurísimo? Sí. ¿Y si se enoja, Maca? No, porque sí que sí. Pues sí, efectivamente. Tiene toda la razón. Tienes toda la razón, Ezequiel. Vamos, 3 de 5. Vamos a la quinta pregunta. Y es algo que no soporta Maca. Vamos a ver, las mentiras, que le cambien los planes o dormir sola. Que le cambien los planes. ¿Segurísimo? Sí. De esto depende su relación. Sí, que le si cambien se equivoca, los... a ver. Entonces vamos a ver. ¿Sí? No, acá por acá se confirma. Sí, es un error técnico. Porque sí, Maca nos dijo que el error o algo que no soporta es que le cambien los planes. Esa es la correcta. Ah, así bien, que acertaste, Ezequiel. Vamos, 4. 4 de 5. Ya vienen las decisivas. Vamos a ver. Tu primera cita juntos fue en el bar Spoon, bar alemán o el restaurante mexicano. El bar alemán. ¿Seguro? Sí. Ahí rompí un zapato. Ahí empezó la anécdota de los zapatos. Pues vamos a confirmar y sí, efectivamente esa es la respuesta correcta. Ya me gané el post. Ya vamos las 5, exacto, ya ganó. No puede ser, siempre ganan en este segmento. Vamos a ser un poco más rigurosos con esas preguntas. Pero bueno, te has ganado un postre, Ezequiel, y nosotros te lo vamos a pagar, vamos a hacer que llegue a tu casa. Y también, bueno, ahora queremos pasar a otro segmento que ya es casi que el final del programa, pero antes de eso queremos agradecerte a ti por haber aceptado nuestra invitación, por haber pasado este momento grato y ameno junto a nosotros aquí y también por darle la felicidad a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria que nos está sintonizando. ¿Puedes contarnos un poquito cómo te sentiste en esta entrevista, en esta charla? Bien, la verdad que muy bien, van a agradecerles nuevamente a ustedes. Para mí, bueno, para Lucas que hizo la vez pasada, está lindo, que está bueno que nos acerquen a la familia que hoy tenemos lejos, así que nada, eternamente agradecidos. ¿Y algún mensaje que tú le quieras dar a tu hinchada, Ezequiel? ¿Qué les puedes decir? Como te he comentado hace un momento, tienes el apoyo de la hinchada, te quieren bastante. ¿Qué les puedes decir en este instante que te están viendo? No, como dije antes, agradecerles que desde el primer momento me trataron bien, me mostraron cariño.
Eso es sumamente importante para uno, y más que vienen de afuera. Y nada, ojalá que pronto puedan estar en la cancha, si puedo vivenciar jugar un partido en cancha de liga con el público. Claro que sí, esperemos que la situación mejore y podamos estar en la cancha ya ahí, que la hinchada esté alentando a Liga Deportiva Universitaria. Nuevamente te agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación, por estar en el programa A la Cancha Voy, es de verdad muy grato para nosotros eso, y te damos las gracias por la entrevista, Ezequiel. Esperamos que no sea la última ocasión que nos podamos ver y entrevistar, así que esperamos tenerte una próxima vez. Seguramente. Nada, como te dije antes, este tipo de nota para uno lindo, porque le acercan a la familia, a la gente que tiene lejos, así que cuando quieran, y nuevamente gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti, Ezequiel, esperamos que haya una próxima ocasión. Esto fue todo. Ezequiel Piovi, Lucas Ezequiel Piovi, un crack argentino. Y aquí finalizamos nuestro segmento con el invitado y vamos a pasar al siguiente, porque esto no termina todavía. Y es que a continuación vamos a vivir las emociones que nos dejó la familia Pinto en el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria y Muxurruna. Y también, obviamente, la victoria, cómo vivió la victoria y la clasificación de Liga Deportiva Universitaria a la final de la Liga Pro 2020. Vamos con el video y veamos cómo lo vivió la familia Pinto. ¡Vamos, Liga! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! Vamos, vamos, Liga, vamos. Al tiempo de la charla, comienza el fútbol. Ya están jugando en la cancha de la U, Liga Deportiva Universitaria y el cuadro de Muxurruna. Viene a correr Pedro Pablo por el medio. Cristian Martínez, Pedro Pablo ya se metió en el área. ¡Ah! Se barre. Espectacular, Lucho Romero para que lo recorre. Moisés Corozo. Y viene el centro de Junior Sornosa. ¡Sí! Desde casa a la cancha voy.
corazones y emociones de la familia Pinto. Y cómo no, después de esa victoria de Liga Deportiva Universitaria frente a Mushuruna, que le dio la clasificación a la final de la Liga Pro 2020. Y recordemos que esta es su tercera final consecutiva, ya en 3 años ha conseguido estar en la final. Y también que clasificó a Libertadores del 2021. Muchas felicitaciones para Liga Deportiva Universitaria y muchas gracias a la familia Pinto por habernos acompañado y por brindarnos todas las emociones del partido entre Liga y Mushuruna. Y ustedes, si quieren ser parte de nuestro programa, solo tienen que escribirnos a nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, y podrán ser parte de este segmento. Así que esto fue todo por hoy en su programa Desde Casa a la Cancha. Hoy, como siempre, muchas gracias por la sintonía aquí por la señal de Liga TV. Siempre nosotros gustosos de compartir la pantalla para ustedes y vivir muchos momentos amenos con nuestros invitados. Les recordamos que nos volveremos a ver en los partidos de ida y vuelta de octavos de final por Copa Libertadores, que jugará Liga Deportiva Universitaria, y también con más familias, como ya les mencionaba, y con todas las emociones que contagian ustedes, que son la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. Y cómo no, también con nuestros invitados de lujo. Esto fue todo por hoy. Nos volveremos a ver en la próxima emisión. No se despeguen de la señal de Liga TV. Esto fue Desde Casa a la Cancha. Voy conmigo. Hasta luego. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.